siglo XIX fue fundamental en la medida que inventó esas grandes avenidas que están presentes en muy diferentes ciudades del mundo. Y en ese sentido se fue conformando desde el 19 también en México lo que ahora conocemos como el Paseo de la Reforma, con el apoyo de personajes como Vicente Riva Palacio, de Francisco Sosa. Insistieron en que esa avenida debía ser un libro abierto a la historia de México, y fue así como decidieron poblar de estatuas esa avenida. Entonces, quitar cualquiera de esos monumentos en la actualidad significa arrancarle una página a esa historia. Es como si fuese un libro y de pronto decimos, le quitamos unas páginas, el libro pierde la continuidad que el autor, los autores habían considerado. Así es que creo que el Paseo de la Reforma se convirtió en un eje además fundamental de la historia de México, del país, siendo además el eje más emblemático reconocido por todos los mexicanos.